saludo a todos y bienvenidos al primer directo que tenemos con la PlayStation 5. Bienvenidos a este primer capítulo de Gran Turismo 7. Digamos que teníamos ganas de traer algo distinto, pero algo que nos fuese familiar al canal, y hicimos la apuesta por traer más contenido y también extendernos un poquito de esa dependencia del logo de Xbox, que tampoco nos estaba ofreciendo en los últimos tiempos, más allá de títulos multiplataformas. Muy buenas, José Manuel, muchas gracias, porque te vas a llevar un ban por eso, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no nos hemos atado nunca a las plataformas, y la única que me falta es Nintendo, pero ya digo, me da mucha pena Nintendo, pero no voy a hacerle demasiada cobertura porque no es de mi perfil. En un principio la decisión de comprarme una Play fue calentón, eso para empezar, pero sabiendo que con Play también íbamos a poder traeros mucho, mucho, mucho contenido interesante, porque tiene muchísimo a lo que jugar. Además, para colmo, tenemos un montón de juegos muy interesantes que ya tienen su tiempo, pero que no por ello son menos interesantes. Y uno de ellos era Gran Turismo 7, que ya va a celebrar un año desde su lanzamiento, y nosotros lo traemos ahora al canal. Es un poco la celebración del aniversario. Bienvenidos, Gran Turismo, al canal de Basajón Gamer. Eso es así. Nada, dejo un saludete y aún me queda una horita y media de curro. Pues que te sea leve esa horita y media de curro. Ya sabemos que tienes un fin de semana bastante ajetreado. Y nosotros vamos a empezar este fin de semana, pues, cambiando un poco de tercio. Ya comentábamos que si tenía tiempo podríamos intentar hacer un par de directos hoy. Uno, el obligatorio, que era traer al canal Gran Turismo 7. Y por otro lado, el de Atomic Heart, que es nuestra serie narrativa de entre semana, que se está poniendo la cosa tensa, pero la verdad es que nos está costando un poquito engancharnos. La verdad es que estuve con este, tenéis ya disponible en YouTube, a 4K, a 60 frames, a tope de resolución, el primer capítulo de Gran Turismo 7, que fue esa toma de contacto con esa intro tan bella, y la primera de los desafíos de la cafetería. Ya sabéis que si nos vamos ahora al menú, tenemos aquí el menú clásico de Gran Turismo, otra vez de esta manera. He intentado haceros algún vídeo con el tema de la nueva IA, la famosa Sophie, que le tengo muchas ganas, la verdad, pero necesito tener más nivel y no quería avanzar absolutamente nada más hasta no estar aquí con vosotros en directo. De manera que, pues bueno, lo único que tenemos ahora mismo, bueno, tenemos aquí la tienda de coches usados, que la verdad es que tenemos aquí el Copen. Tenemos aquí algunos coches que están agotados, como por ejemplo el Toyota Trueno, que es una pena, porque estaba precisamente cuando he visto el Copen me he acordado del Trueno. Claro, eso de ver Initial D, bueno, tenemos aquí un montón de coches, algunos están agotados, otros están... No era esto lo que quería ver, quería entrar en el garaje, en un principio en el garaje. Vamos a ver los coches que tengo, que solamente tenemos tres, principalmente porque son los tres del primero de los menús. Tenemos el Fit, el Honda Fit, que yo creo que el Honda Fit es lo que aquí se conoce como Honda Jazz. Luego tenemos el Aqua, que es el Toyota Yaris, si no recuerdo mal. Y luego tenemos el Demio, el Mazda Demio, que es el Mazda 2, ¿vale? Sí que vamos a encontrarnos bastante ese aspecto de que algunos coches no se llaman igual porque en Japón se llaman distinto. Y vemos que en este juego hay muchos coches japoneses, a diferencia de otros juegos que generalmente pecan de tener demasiados coches, pues quizás americanos. La verdad es que la proporción nunca gusta a todos, pero en el caso de Gran Turismo es todavía más evidente que tiene muchísimo más pasión por los coches, y es una de las cosas que me gusta de este juego, y es lo que más me ha encandilado, ¿no?, de Gran Turismo 7, porque entiendo muy bien a la new gen de jugadores de Gran Turismo que no entienden cuál es el concepto real de esta franquicia, que se remonta hace demasiados años. Vamos a ir al café, vamos a continuar con esto. No sé cuál es el siguiente pack que nosotros ahí tenemos. Nos dan un trofeo y todo. Tenemos ahí. Hemos completado la colección de coches compactos japoneses. Felicidades, has conseguido los tres coches. Con ello completas esta colección y tengo que contarte algunas historias sobre estos vehículos. Esta es la parte que más me gusta. Vamos a pasar al otro lado, perdón. Esta es la parte que más me gusta de este juego, que desborda esa pasión por los coches
que otros juegos no hacen. O sea, me puede parecer, y más ahora con esta nueva moda de que todos los juegos de conducción tienen que tener hiperdeportivos. Los hiperdeportivos son la máxima expresión de la tecnología, pero la mínima expresión de la automoción. En cierto modo, lo que interpreto yo es que esos coches sí son un alarde tecnológico brutal. Y tienen que transmitir un montón de sensaciones, pero cuando vas tan pegado al asiento que no sabes lo que tienes delante, no es lo mismo conducir, yo qué sé, un E30, un Mustang del 67, que conducir un Bugatti Veyron. Sí, tiene mucha más potencia, pero esencia, pasión, historia, todas esas cosas son las que carecen esos coches. Y muchos de los juegos nuevos pecan precisamente de ese aspecto, de... Coño, son para los jóvenes, está claro que no tienen tanta tradición, no tienen tanto conocimiento como una persona que ya lleva 4 décadas por aquí, más de 4 décadas, por cierto, mirando los coches con pasión desde que apenas levantaba la vista por la ventanilla del coche de su padre. Entonces, esa pasión por los coches que he tenido de toda la vida la represento con... La vinculo a este tipo de actitudes, ¿no? De que no todos los coches son esos coches de 300 caballos para arriba o 1000 caballos para arriba que alcanzan 400 por hora. Los coches son incluso esos que te llevan al curro día a día, ¿no? Unos tienen un Panda, otros tienen un Mercedes, pero la cuestión es que todos los coches son igual de importantes, porque sobre todo cumplen una función, pero también transmiten muchas cosas. Los coches son historia, y en este juego lo representa muy bien. De hecho, nos va a contar ahora una serie de cosas de los coches japoneses que hemos citado: el Honda Jazz, que aquí es el Honda Jazz, el otro era el Yaris, y también el Mazda 2. Vale, luego hablamos. Vale, hasta luego. Bueno, aquí está. Vamos a mirar bien esos coches y a oír lo que Luca tiene que decir sobre ellos. Vamos a verlo. Escucha con atención porque así aprenderás y descubrirás cosas nuevas. Vale, vale, de ruleta, otra, vale. Centro de licencias, vale. Las licencias va a ser algo que vamos a tener que hacer en algún momento, ¿eh? Vamos a ver, Luca, ¿qué me cuentas? Colección de coches compactos japoneses. El término coche compacto se explica solo. Son coches con menos distancia entre ejes interiores e interiores menos espacio. Digamos, coches más pequeños. Eso es coche compacto. Los conductores principales los adoran porque son fáciles de manejar y son perfectos para el día a día. La verdad es que en Europa, por lo menos, o por lo menos por aquí, estos coches se entienden como coches para aquellas personas que vayan a hacer trayectos interurbanos o urbanos, ¿vale? Y que necesitas, obviamente, en esos ámbitos, que el coche no sea muy grande, porque uno de los problemas principales que tienen los coches grandes es aparcarlos, ¿vale? Los compactos japoneses son famosos por su calidad técnica. Hombre, los coches japoneses en general son conocidos por su fiabilidad. El motor diésel de este Mazda 2 de cuarta generación se considera una de las obras maestras de Mazda. Tuvo cara relación al Sky Active. También está el Honda Fit Hybrid de tercera generación, coche que el coche que menos combustible consumía en Japón cuando apareció. Obviamente es lo que tienen los híbridos, el mayor potencial de los híbridos es el consumo urbano, que es el más alto de todos. Y por último tenemos al Aqua, que yo creo que este es el Yaris, otro híbrido compacto que también es de bajo consumo y tiene un manejo excelente. Como ves, muchos compactos se han convertido en grandes clásicos de ayer y hoy. Hombre, estos que nos muestras no tanto, pero sí. Cuando digo no tanto es porque hemos probado los últimos modelos, ¿no? Ponte a prueba en el centro de licencias, nuevo libro de menú adquirido, vale, venga, va. Libros de menú, licencias. Vamos a continuar un poquito con la guía de cómo nos va llevando el juego para donde él quiere. Vale, sacarte la licencia es una manera excelente de mejorar tus habilidades si las carreras te cuestan. Hombre, por ahora no. Si se te da bien conducir, puedes ponerte a prueba tratando de obtener el oro en todos los desafíos. Eso es un pique, la verdad. Gana bronce o superior en el primer desafío para obtener la licencia nacional B. Cuando hayas conseguido el premio, regresa aquí para contármelo. Vale, ponte a prueba en el centro de licencias. Perfecto, vamos allá. Nos aparecerá ahí ahora otra cosita. Ahí está, el cono, centro de licencias disponible. Nos vamos al centro de licencias. Todo esto, diréis, pero si esto lo han hecho ya 800 personas, 800 mil millones ya. Vale. Aprenderemos las técnicas de conducción necesarias para controlar los coches y obtendrás las licencias necesarias para demostrar tu competencia. Digamos que aquí hay un equilibrio en el progreso de licencias, coches, o sea, menús, circuitos, ese cómputo es lo que nos va a permitir progresar en lo que es la campaña, ¿vale?
vamos a ver qué nos pide. Vamos a ir con un Mazda Demio 2 Solís. Este es el centro de licencias. Me llamo Daniel Solís y seré tu entrenador de la licencia nacional B. Recordemos que estos, si no recuerdo mal, sé que porque está Coque López, son jugadores que han tenido, digamos, un éxito en... éxito en las competiciones propias de Gran Turismo. También soy un gran piloto de Gran Turismo de la región de Norteamérica y te mandan a Japón. Ah, bueno, no, aquí hay de todo. Aquí podrás perfeccionar tus cualidades de conducción, toma curvas y frenada. Vamos a ver. Venga, vamos a probar. Lo primero, ayudas a la conducción. Las tengo en principio quitadas, pero tengo algunas por defecto. Vale, vamos allá. Esto es lo que más me jode. Te damos la bienvenida al tutorial. Aquí aprenderás todo sobre las heridas de la conducción. No me interesan. Comenzaremos por una pequeña demostración. Eso sí, estoy jugando con el mando, lo que es un poco putada. ¿Ves la línea roja? Sí, pero luego la quito. Se muestra en todos los sitios donde debes de frenar a muerte. Vale, asegúrate de frenar cuando el coche entre en la zona de frenada. Vamos a ver. El color rojo se hace menos intenso cuando vas desacelerando, aproximándote a la velocidad requerida para girar. Me gusta más el sistema de línea que tienen los Forza, que se va haciendo verde si tienes que acelerar, naranja cuando no tienes que acelerar y rojo cuando tienes que frenar, ¿no? ¡Madre mía! Ah, vale, y un Subaru, ya decidió. El indicador de frenada también te indicará cuando debes desacelerar. Si está activado, empezará a ponerse rojo al acercarse al sitio en el que debes de frenar. Te está explicando un poquito todo esto, que son... A veces me da la sensación de que son ayudas que te distraen más que te ayudan, pero bueno. Cuando empiece a parpadear es el momento de pisar el freno. Son ayudas visuales, pero... gracias al golpe que pega el cambio, ¿eh? Vale, luego el número de la marcha recomendada, que si no miro me da igual. Cuando conduces en un circuito nuevo es difícil elegir la trazada, ¿verdad? Hombre, pues sí. En estos momentos el asistente de trazada puede resultar muy útil. Paso del asistente. Que no quiero el asistente de trazada, que no. Me lo ocurro y ya lo aprenderé a las malas, pero me lo aprendo. Porque si no, al final luego te cuesta quitarlo, ¿vale? Sí que es importante. Yo, de hecho, hay algún circuito que dices, este es Fuji, si no recuerdo mal. Y Fuji no estoy acostumbrado, porque apenas lo he conducido en algún juego. Pero me lo conozco más o menos. Esta parte de multifunción también es conocido como MFD, por sus siglas en inglés, vale, gracias. Muestra motherfucker. No es motherfucker porque la de antes. Muestra la información relacionada con la conducción de diversas pantallas y no, el tema de del control de tracción y todas esas cosas, ¿vale? Cada coche tiene una pantalla diferente, como el equilibrio de frenos y todas esas cosas que tanto nos gusta tocar. Vale, ahora nos toca a nosotros, pero ¿nos vas a dar el Subaru? Ah, pues sí. Bueno, vamos a ver. Vale, que tenemos el cambio en manual, que lo primero lo hice sin manual. Vale, segunda. Y bueno, yo se daba en tercera, no me acuerdo con qué coche. Vale, aquí era donde él estaba saltando. Pero la línea de trazada no te sirve de nada. Primera. Ah, bueno. No ha sido buena. Los cojones, no. Déjame repetir, que quiero hacerlo. Quiero tener la sensación de que no soy un manco. Una de las cosas que me está resultando. Muy buena, Judith, bienvenida. Una de las cosas que me está resultando un poquito peculiar es el tema del DualSense con el botón del freno que se endurece, digamos, que no estoy acostumbrado a eso. Además, el tema del freno suelo intentar ser muy delicado.
Sí, no, no, eso sí. Nada, está diciendo que tenga, que vayas cogiendo las referencias de cada circuito y las frenadas. Y ya no solamente el tema de la frenada. Cada coche tiene un punto de referencia distinto, ¿no? En cierto modo se pueden equiparar, se pueden llegar a equiparar porque cuanto menos potente es, menos frena. No tiene el requerimiento de frenos. Entonces muchas veces coincide que el punto de frenado es igual para los dos coches. Lo que pasa es que con uno llegas a 100 y con el otro llegas a 300. No parece lo mismo, porque tienes que acelerar mucho más, pero... Vale. Arranque y detención. Vale. Acelerar en línea recta. Esto es complicado el concepto. Vamos allá, venga, va. Comenzamos. Una demostración para esto. A ver, en ajustes, ahora mismo en ayudas a la conducción, tengo el control de tracción, que no sé si, mira, en este caso lo podemos quitar. El sistema de ABS en principio está por defecto, que quiere decir que si el coche tiene ABS, tengo ABS, y si no tiene ABS, no tiene ABS. Eso es en principio lo que entiendo yo de esto. El tema de indicador de frenos son los indicadores. Lo podríamos desactivar, pero por ahora sí que esto lo veo útil. El pilotito de frena aquí para hacernos una idea, que luego no lo hacemos ni puñetero caso. Y lo demás está todo desactivado, ¿vale? Comenzamos. A ver qué tal es salir con esto. ¿Vale? Estaba en primera ya. Estaba en primera. La costumbre. Madre mía. De primeras le he cagado en la salida porque estoy acostumbrado a que tenga que meter yo la marcha al principio, ¿vale? O sea, al final esto va a ser complicado. Y luego que le estoy dando el gas. Aquí a tope. A tope. Joder, la segunda será larguísima. Cambia, me ha bajado más, a menos de 2000, o sea, a menos de 3000. Que no, que voy a poner oro, sí, que ya sé lo que tengo que hacer, que me lo he hecho muy mal. Hay que frenar antes para justo llegar y pararte, porque empiezas a frenar antes. Baja hasta menos de 3000. Le cuesta luego las segundas. Yo creo que tendré que frenar a partir de los conos estos. No. Tomás. ¿Qué me queda fuera? ¡Mira, win! Por las ruedas traseras, a ver, que quiero reintentar. Me queda por las ruedas traseras, frena mucho este coche. Bueno, tampoco iba rápido. Ay, el head-up display que se ve. Qué útil. Si me pusiese la marcha sería más útil. Tengo que pillar el... He esperado demasiado. Lo que pasa es que quería pasar los conos un poco mejor, porque cuando he acelerado antes... No sé si estoy cagando en la aceleración también, ¿eh? Ese cambio es malo. Vale, los conos... Vale, el oro. Y al final es intentar frenar antes. Frenábamos bien, pero engaña mucho. Vale, tenemos un nuevo récord y no necesitamos ver la repetición de esto. No se puede ir a la siguiente desde aquí. Pues nada, está Solís ahí, tan tranquilo. Bien, hoy hemos hecho 2 kilometrillos. Nunca me acuerdo de darle a la X. Bueno, le doy al cuadrado. Que es la X en el otro mando. Vale, hemos hecho el... Arranque y detención con un coche más potente. Aquí sí que vamos a tener que frenar un poquito antes, creo yo. Que el coche es más rápido, vale. Pero es exactamente lo mismo, vale, de acuerdo. Aquí el problema es frenar un poquito antes, no es problema. ¡Ojo, qué bonito!
Va. Hemos tenido que levantar al final porque me estaba... No, no está bien. No está bien. No obstante, me parece que no es tan rápido como pensaba, ¿eh? Vale, es en 7000 el corte. Hostia, es que mal hemos arrancado, ¿no? Hemos arrancado mal. Seguimos arrancando mal. Y hacemos mal el cambio. Qué mal me viene esto. Qué mal me viene eso. Sí, no, estaría bien llevarnos el oro, pero hay algo de la aceleración. Antes, la única diferencia es que he salido a tope. Vale. Siempre, oye, se está repitiendo la historia, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa igual. ¿Qué pasa, Solís? Vale. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Consigue el orden de desafío y podrás empezar a competir con los amigos en las clasificaciones, ¿sabes? Clasificaciones. Pues bueno, segundo ahí. 16-3-3-9. Bueno, hemos sido eficientes, pero bueno, en el fondo con el oro es más que suficiente. Es acelerar y frenar. Tampoco es muy problemático, creo yo. Vale, pues ahora vamos con el Koppen. Maravilloso el Koppen. Fundamentos del viraje. Y luego con un TT, que es tracción 4. El Koppen es trasera, ¿no? Empecemos con lo esencial a la hora de abordar una curva. Puedes tomar hasta... Vale, sí, esta es la primera del circuito de Fuji. No salirte de pista, vale. Vamos a ver si somos capaces de... ¿Es la primera de Fuji? Vamos a cambiar el circuito. No, no es la primera de Fuji. Frenar, dice, ¿pero para qué? Si de hecho casi me arrepentió de soltar. Vale, pues nada, oye, seguimos. A ver, esta no era una práctica demasiado exigente, digo yo. Te digo, he soltado y no tenía ni que haberlo hecho. No tenía ni que haberlo hecho. No tenía necesidad alguna. Venga, va. Siguiente, ahora es con el TT, que es la misma curva, con un coche más potente. Llegaremos, supongo, a más velocidad, aunque tampoco es una curva demasiado complicada. Es una curva en la que yo creo que hay que tirar más el coche de lo que hay que hacerlo frenar, a la velocidad que estábamos llegando, que estamos llegando. Se llega más rápido a esa curva y puede parecer que necesitas más, pero... Tiene que frenar. Y con este coche sí, como consecuencia de que subiera un poquito, hay que andar corrigiendo un poco o manteniendo un poco. Creo que si hubiese sido más preciso con el acelerador, o incluso si hubiera sido preciso al principio de la curva, podríamos haber salido mucho más rápido. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba de intentar gestionar más la entrada que la salida. No, es... Subirá mucho. En aceleración subirá mucho.
en aceleración supira mucho, hay que hacer otra cosa ahí. Y es que tengo la sensación de que en el momento que gestionamos bien la curva en el inicio, íbamos a hacer un mejor tiempo. ¿Vale? Y aún así me da la sensación de que hemos tocado el freno para hacer virar un poquito el coche. A ver si se ve. Hemos tocado un poquito el freno, pero luego el problema es que no... ¿Cómo decirlo? Cuando frenas es como que luego la curva va un poco más, digamos, más allá de lo que realmente necesitaba para ese frenado. Si hubiese sido más angulosa, hubiera sido mejor. Por ahora va bien. A ver en clasificaciones cómo hemos quedado. Vale, bien. Bien, bien, esto ya... Esto va rodando, va rodando. Va rodando. Vale. ¡Ojo! El Abarth. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Vamos a seguir. Estamos con el B Nacional. Vamos a que nos están enseñando a conducir como si no hubiéramos conducido nunca. Está bien planteado, ¿eh? Lo que pasa es que quizás aquí te tira mucho del pa. Me da perecita ver los libres. Pero no lo veas. Vale, toma varias curvas consecutivas. Hostias, ya dos curvas, no sé yo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! Chucuba. Hemos sido muy precavidos. Es precioso este coche. A mí me parece precioso, o sea, me parece precioso. Son épocas. Absolutamente perfecto, eres un poco exagerado, amigo. Míralo. He metido mucho volante en la primera curva. Es Chukuba, es una curva bastante puñetera porque estoy acostumbrado a llegar mucho más. Eso sí, he ido ahí, subido al piano. El piano era más grande que el coche. En serio, hasta los coches más sencillos en este juego se ven preciosos. Es increíble, es increíble. A ver, vamos, como siempre miro las calificaciones, se puede mejorar. Por muy poquito, pero se puede mejorar. No, y se puede mejorar, ¿eh? Porque quizás cuando me he subido en el piano, me he subido demasiado y he perdido algo de velocidad, pero... Se puede. Vale, pues ahora lo vamos a hacer con un 300... Bueno, aquí lo veis, el tema es... Es un 370Z, ¿vale? Es el Fairlady Z34. El otro sería el Z33. El 350 es el Fairlady Z. En Estados Unidos y en Japón se conocen como Fairlady Z. De hecho, aquí el 240Z, 350Z. Se conoce el 280. Todos esos se conocen con una numeración. En Japón se llama Fairlady. Es un 370. Vale, subida, ¿vale? De primeras me encontré con que subida, ¿vale? Entendemos. Corrección en la primera curva. Bueno, para tiempo no ha sido. Estoy intentando ser bastante, gestionando bastante. Bueno, pues al final no ha sido tan tontería, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. Pensaba que iba a ser bronce o peor. ¡Hostia! No es así que... ¡Uy! ¿Cómo que 11? ¿No eran? Vale, sí.
gestionar un poquito. Me tengo que hacer un poco todavía al gatillo y demás, ¿eh? También pasa con el acelerador, que se pone un poquito más duro. Hemos gestionado mejor, tampoco hemos intentado apurar en la primera. Hemos ido, de hecho, se ha visto que en la otra entré con más fuerza, pero no tuve cuidado al acelerar. Aquí ahora sí, he apoyado, el coche ha rotado un poquito con ese apoyo y luego hemos sabido acelerar bien sin que se nos fuese para nada el coche. Ha sido... Incluso iba un poquito abierto, ¿eh? Si vemos un poco mejor, me ha abierto mucho, la verdad, en esa curva. Aunque luego, para la siguiente, da tiempo a corregir la posición. Joder, Tsukuba, me acuerdo de Tsukuba en los Forza Motorsport, en los buenos, ¿vale? Hasta el 4. Porque luego lo quitaron. Ya me explicarán por qué quitan un circuito tan emblemático como Tsukuba. Vale, tenemos Trial Mountain, que es uno de los circuitos míticos de la saga Gran Turismo, pero que a mí no me suena tanto, es decir, que no me acordaba yo tanto de él. El otro día vi una captura, una comparativa entre Gran Turismo 6 y Gran Turismo 7 de un escenario, no me acuerdo cuál, y no parecía el mismo circuito. Yo creo que en parte es por eso, que no me suenan algunos circuitos que son clásicos. Hombre, si está mi Civic ahí. Vale, el GR86 RZ, coche de coña en Initial D. Aquí visitamos los conceptos básicos de la frenada en curvas. Consiste en una buena medida en frenar, tendrás que reducir la velocidad. Vamos, que vamos a llegar a una curva con más velocidad que lo que habíamos llegado en la otra prueba. Y sé qué curva es, pero vamos a llegar mucho más despacio de lo que deberíamos. Por aquí se llega muy rápido y se frena en este punto del piano. ¿Dónde está? No, lo es. El indicador de marcha no es correcto, ¿vale? No siempre lo es, ¿vale? Y luego hemos cometido el error al acelerar de haber pensado que estaba ya el coche bien asentado. Vamos a verlo en la repetición porque me paso un poco al acelerar. Frenamos bien, dejamos correr. Dejamos que rote el coche con esa velocidad, con esa inercia, y aquí me paso, acelero antes de tiempo. Lleve de lujo. La verdad es que se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Dependiendo de esto, me lo planteo. 25 milésimas, lo vuelvo a intentar. Por mis narices, 25 milésimas, la derrapada en la salida. Hemos entrado con más velocidad, pero peor. Hemos entrado peor. ¿Vale? Menos de 17 y medio. Tenemos que mejorar el 17 y medio. Nuevamente me pasa un poco lo mismo. ¡No! ¡Qué vacile! Ese amor propio, ¿eh? Ese amor propio, lo del 17. No, tranquila, hombre. A ver, es cuestión de aprender, ¿eh? Yo digo que... ¡Coño!
¿Te has fijado? Tú fíjate un poquito en cómo lo gestiono. Por ejemplo, esa curva da mucho miedo porque te dice segunda. Y los cojones, segunda. Si voy más despacio la puedo gestionar. Y con este coche se gestiona muy bien. Cuarta y luego bajaba a tercera un poquito para traccionar y tener fuerza en salida. Si no, igual hubiera salido muy matado. Pero es... Se nota, este mando es... estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando con lo bien que va. Tenía mucho miedo a los gatillos por el recorrido, que suelen ser menor en estos que en el de 360, ¿eh? Recordando el de 360. Y muchísimo más precisión que los mandos del mando de Xbox One, ¿eh? El mando de Xbox One se han pasado con el tema de la vibración. Es distinta. Y esto tiene lo de los controles hápticos, que también me daba un poquito de miedo, pero el control háptico te ayuda mucho a ser más eficiente. Al ser un gatillo que se endurece, tienes que hacer un poquito más de fuerza, pero no la suficiente como para moverlo tanto. Y está muy... Me está gustando el mando. Tenía mucho miedo con este mando, la verdad. Me está gustando. Bien, vamos al Lancer. Vamos con el Lancer, una curva de 90 grados. Aquí, con un Lancer, yo, por experiencia propia, sé que se mete el coche, pero... En este circuito, este coche se mete maltratándolo. No creo que aquí se permita, ¿vale? Hostias, esto es un panorama. No, la primera curva de un panorama me da mucho miedo. No ha hecho lo que quería. Vale. No tiene esa reacción. Tampoco me falta el volante. No le podía meter el volante entero. No podía meter el volante entero, pero este coche, aparte de esta curva, tampoco es tan eficiente. Se puede maltratar mucho más, lo que pasa es que ahora ya he ido con miedo. He ido con miedo ahí. De todas formas, este Evo es el... Este es uno de los menos conocidos aquí. O por lo menos el frontal cambio. La trasera sí, es del 7. ¿El 7? Sí, ¿no? Pero el 7 por delante era distinto. Es el vale, es que este es el 4. Es el 5 y el 6, los que digo yo. El 7 es el que ya tenía la parte trasera con los faros traseros en digamos, triangulares. No está mal. Bueno, pues vamos a seguir sacándonos el Nacional B. Que nos quedan dos con un examen final con un Renault Clio. Vamos con el... Bueno, este coche me lo conozco. Vamos a ver cómo es este coche, a ver. Sí, se parece a lo que yo acostumbro. Dominar curvas a velocidad media y baja. Dos curvas, ojo. Empezar es una curva a velocidad media, seguida de otra a poca velocidad. Normalmente esta de media es de soltar y la segunda es donde se frena. Para que tu coche mantenga la estabilidad, tratar de ir en línea recta cuando pises el freno. Sí, bueno, lo de siempre. ¡Ojo, qué bonito! Suave, he tenido un poquito de miedo en algunas, ¿eh? He tenido un poco de miedo en algunas. Tengo que darle más frío. Yo creo que la primera se puede dar sin tocar, sin soltar siquiera. Y la segunda entra un poco pasado. Entra un poco pasado en la segunda. Me he envalentonado mucho con la primera y en la segunda entró pasado. Qué bonito es este coche, por Dios. ¿En serio va primero? Tiene que mirar lo de ese coche, es ilegal, ¿eh?
Vale. Salimos y continuamos, que tenemos un carné nacional para ver si podemos seguir con los cafés. Que igual no hacía falta sacárselo entero, pero vamos. Bien hecho. El B10 es el siguiente, es el examen final y si lo apruebas, la licencia será tuya. Ya casi lo tienes, lo vales, no paro. Vale, vamos a por la licencia. Y además luego con todo bronces, todo platas y todo oros nos van a dar un premio. Así que tenemos que mirar cuál es. Apruébalo y se te despedirá la licencia nacional B. Examen final requiere que tomes una serie de curvas. Estamos en Tsukuba, la sección interior de Tsukuba. Usa las, bueno, las que he aprendido hasta ahora. Ahora no he aprendido gran cosa, ya me las sabía. Vale. Tsukuba, bonito circuito y más para tus coches. Vale. Se nota que tengo quitado el control de tracción. Pues me da que se puede mejorar porque he cometido un error por pisar de más en la primera curva. Vamos a verlo porque creo que se va a notar que piso de más y el coche se me va de morro muchísimo. Está muy logrado ese efecto. Hemos hecho bien en la primera curva, hemos frenado tarde, hemos dejado correr el coche por la curva y justo cuando he dicho salgo, me he ido fuera por acelerar de más. Luego el resto, bastante bien. Bien apoyado. Chaval, cómo se balancea el coche, qué maravilla. Muy logrado. Muy, muy logrado. Está muy, muy logrado. Vale, licencia. A ver. Joder, pues no me ha salido bien. Tenemos nuestra licencia. Ahí está. El iconito. Vale. Pues tenemos nuestra licencia. Y con eso... Enhorabuena por haber obtenido la licencia nacional B. Se te ha enviado un regalo a tu garaje para celebrarlo. Vale. Guardado en el garaje. Supongo que este Clio 220 Trophy me parece un coche precioso para este tipo de carreras en circuitos ratoneros. Me parece increíble. ¡Ojo! El Mitsubishi GTO. El Twin Turbo del 91. Por ganar a hacer los oros. Un nuevo coche de regalo así enviado a tu garaje para conmemorar tu extraordinario logro. Pero dame también el plata y el bronce, Poppy. Subí a nivel y ya tenemos 3. Vale. ¡Hombre! El que faltaba. Enhorabuena por conseguir la licencia nacional B. Me llamo Coque López y me encargo de llevar la licencia nacional A. Soy alicantino y piloto de competición en Gran Turismo. Vale. Cuando complete los requisitos de las pruebas de la 1 a la 10, obtendrás la licencia nacional A. Deja que te dé un consejo antes de empezar. ¿Has estado usando la función de frenada automática? No. Si es el caso, te he dicho que no. Te sugiero que aprendas a conducir sin ella. Buena sugerencia. ¿Conseguirás mejores tiempos de vuelta? Sí. Vale, pero... Vale, todo bronce y el Clio, todo por todo plata no te dan nada. Qué cabrones. Vamos al café a ver si nos dicen algo más. Tenemos ya la licencia. Vale, vale. Has hecho justo lo que te había pedido, pero justo, justo, ¿eh? Porque podía haber seguido. Creo que iremos haciendo las demás licencias poco a poco. Licencia B. Y a ver qué nos dejan conducir aquí. Ya habrás conocido a Daniel Solís y a los demás instructores del centro de licencias. No, solamente a dos. Y uno lo conocía de antes. Todos ellos compiten en los Gran Turismo Championships. Por ejemplo, Daniel es el instructor de la licencia nacional B, representa a Estados Unidos. Y en acción en Gran Turismo Live. Ahora supongo que más me vale darte recompensa. Venga, va, a por ella, venga, va. Pues circuitos del mundo Goodwood. Goodwood. ¿O cómo sería esto? Goodwood. O Goodwood. Goodwood, ¿no? Igual. O Goodwood, no. Hay una nueva pista de circuitos en el mundo disponible. Brown Hatch, ojo, Brown Hatch. Compactos clásicos europeos. Nuevo libro de menú adquirido. Vale, en un principio. ¿Y Estela qué es? Hola, mucho gusto, molde gust, sí. He visto tu cochazo. ¿Qué cochazo? Hola, Estela, te veo bien, como siempre.
Te encantan los coches y sueles pasarte por la cafetería a menudo. No sé qué cochazo tenemos nosotros, ¿eh? Si es un puto jazz. Me encanta hablar de coches en esta cafetería. Muy bien. El Honda Fit es uno de los coches compactos más famosos de Japón, que es el Jazz. Cuando la tercera generación de este modelo debutó en 2013, ya se habían vendido 2 millones de unidades solo en Japón. Considerando la de millones de japoneses que hay, no sé si es mucho, ¿eh? Es una sensación atemporal. De este modelo en adelante, el híbrido Fit empezó a contar con un motor más potente. ¿Conoces el Civic? Sí. ¿Conozco el Civic? Sí, lo conozco. Mi primer y último coche. Al igual que el Fit, el Civic antiguo era un compacto de tracción delantera. De hecho, el primer Civic era más cercano a esto que lo que es ahora. Su conducción se asemeja a la de un deportivo. Sí. Gracias por tu información, Estela. Muchísimas gracias. Si cambio el coche, ¿me dice otra cosa? A ver. ¿No puedo cambiar el coche? Mi página opciones no. Si cambio el coche, sale Estela diciendo, contándome algo más del otro coche que miremos. Vamos a probar. Porque tiene toda la pinta. Que no quiero ir al concesionario, coño, que siempre me confundo. Que sí, te encantará saber que tenemos coches nuevos. Me encanta saber que tenéis coches nuevos, pero el Toyota Trueno está agotado. Así que no me interesa. Habrá que ver cuándo cambia eso. Vamos a ver. Tenemos, aparte de regalos, tenemos aquí una de estas ruletitas. Ya sabéis, esto es como lo del Forza, pero aquí no dan tanto, ¿vale? Aquí no te regalan el catálogo entero de coches. Nos dan calderilla cada vez que le damos. Esto es todo lo contrario, ¿vale? Aquí te puedes quejar porque no te dan nada, ¿vale? Y la colección de coches, tenemos dos incorporaciones nuevas. Tenemos desde Francia el Renault Clio y desde Japón tenemos otro coche más. Tenemos el Renault Clio RS 200 Trophy y el GTO Twin Turbo, que tenemos ahí la historia del coche. La verdad es que es una maravilla encontrarnos toda esta información. Es un tracción a las cuatro ruedas de casi 290 caballos. Me faltaría, por ejemplo, el tema de ver coche actual, siguiente, selecciona nuevos, coche actual, aquí, vale. Podemos ir cambiándole las vistas. Y vamos a hacer una cosa, vamos a ver si Estela sabe algo del Renault Clio, ¿vale? Es un... Está bien recreado, ¿eh? Se escucha todos los matices. Es un 1006, es 1.6 de 220 caballos, turbo alimentado. Vamos a ver si Estela sabe algo de este coche. Estela, a ver qué me sabes decir de... No, se nos ha ido, Estela. Vaya, hombre. Pues vamos a ver. Colección de compactos clásicos europeos. Tenemos que... podemos conseguir el Fiat 500... el Mini Cooper del 65 y el Volkswagen Escarabajo, conocido aquí como Volkswagen 1200. Más información, esta vez mi plan es que reúnas los coches compactos clásicos europeos. A los tres se fabricaron en Europa en la década de los 60. Digamos que el Escarabajo es más antiguo y no sé si el Mini igual también, el Fiat creo que también. Lo que pasa es que antes que del Fiat había otro que creo que luego evolucionó y se convirtió en el Fiat 500, pero la idea del Fiat 500 era la misma que del coche original, que no sé si era 600. Lo vi hace no mucho en el canal de Guille. Parte de su encanto es por sus característicos interiores totalmente diferentes a los coches tecnológicos de hoy. Desde luego, no hace falta irse a los 60 para eso. Buena suerte y fuera, te estaré animando. Vale, pues comenzamos. Colección de compactos clásicos europeos. Hemos citado tres, realmente son tres representantes muy, muy buenos de esos compactos clásicos. La verdad es que sería difícil encontrar modelos que recreen, o sea, representen tanto otros representantes. Para hacer, por ejemplo, imaginaos 10 coches o 10 clásicos, ¿no? Vale, quiero pensar que no nos dejarán coger cualquier cosa. Tenemos tres carreras en Europa. Tenemos en Brands Hatch, en Goodgod y en el autódromo Lagio Maggiore, que no sé cuál es. Vale, tenemos la Sunday Cup, PR sin límite de vueltas, dos vueltas,
Vale, esta es la del desafío y luego tenemos dos pruebas más con GTs, que no tenemos, y con los Sunday Cup, que son los coches japoneses, ¿vale? Vamos a ir a este. Quiero pensar, no me exigen nada. Es que me parece que es un poco... Bueno, por puntos, no. Por puntos de rendimiento no parece que sea demasiado, ¿no? No, no quiero eso. Número de coches. Que estos coches son caquillas. O sea, comparado con lo que llevamos, como que sin daños. Bueno. ¿Cómo que desactivado? No. A ver. Vale, tampoco nos van a dar mucho, pero me da cosa. Estos coches tienen que ser... Comparados con el Clio, luego lo vemos. Cuando nos den, si nos dan el primer, bueno, no. Si nos dan uno, el resto de pruebas intentamos hacerla con el otro, ¿vale? Vamos a Italia, que creo que con este nos van a dar el Fiat. Luego, si eso, conducimos el Fiat, ¿vale? Vale, empezamos. Es que me los voy a comer. Bueno, hay un Golf GTI ahí, ¿eh? Dos. A ver, ajustes. Ayudas a la conducción. Hemos dicho que se la quitamos todo, ¿vale? Vale, no hay dificultad aquí. La que sea, ¿no? Vamos a ver. Lo primero es aprender el circuito, ¿eh? Porque no me lo conozco. Me da un poco de cosa, luego iremos con el 600. Pasado no, pasado es poco. Bueno, nos los hemos pasado ya todos por la piedra. ¿Veis? No lo veis porque estoy encima. ¿Veis que donde estoy yo aquí puedo ir cambiando esta información? Radar atmosférico, mejor tiempo de la sesión. Vamos a quedarnos con esto. Uf, me he ido muy abierto. Hubiera estado bien tres vueltas. Nah, apretó demasiado el gas. Vale, que no tenga fuerza, pero... Nah, ahora cambiamos el coche. Está muy bien esa pantallita, lo que pasa es que estoy en el puñetero medio. Vuelta más rápida, 57.6. Vamos a ver la RP. Bueno, aquí nos van a dar además... Carrera limpia... Vale, dinerito. Y el maravilloso... Topolino, casi, ¿no? El Fiat 500F. Vale, este va a ser el que vamos a usar en la próxima carrera, ¿eh? Vamos a luchar con este coche para que esté más igualado, porque el Clio era no estaba equitativa la carrera, para nada además. Vamos a ver un poquito la RP para que se luzca un poquito el juego. Me falta un poquito pillarle el punto a ese gas en bajas. Pero vamos,
el coche estaba muy por encima de la IA. La verdad es que ese modelo de Clio está es muy curioso, ese coche. Yo creo que como coche así de acceso, como primer coche o como coche urbano, no, y es más que urbano, es más grande que un urbano, está muy bien. Pena que estos coches les estén poniendo cuatro puertas, bueno, cinco puertas, en lugar de hacerlo un poquito más compacto. Hemos frenado muy tarde en esa, definitivamente. Vale, salimos. Ya vamos a la siguiente prueba del menú. Aunque tendríamos aquí un montón de cositas que hacer, porque por aquí abajo, me quito otra vez. Tenemos, bueno, es la carrera personalizada, lo que no se ve. Tenemos bastantes pruebas que está bien. Tenemos las dos que nos ofrecen, más luego abajo la carrera, el dominar el circuito, que eso es algo que también nos implicaremos en algún capítulo. Las contrarrelojes para hacer tiempo, sí, la prueba de derrapes, que pues llegará el día en el que nos metamos en esa clase de cosas. Y luego la carrera personalizada para ponerlo un poco a nuestro gusto. De hecho, podríamos intentar en carrera personalizada el circuito completo, que es el que hemos hecho ahora, creo yo. ¿Vale? Tipo de carrera, vuelta, podemos poner resistencia por tiempo. El número de vueltas, vamos a ponerle 5 vueltas, ¿hasta cuántas? Hasta 200, sí, los huevos. Número de coches, 20, límite de temporada, parrilla, salida, 10. Tipo de salida, lanzada. Para iniciar la vuelta, 20, no sé lo que es. Fuerza de rebufo, real. Impulso, no sé qué es esto. Daños mecánicos, vamos a dejarlo así. Índice de desgaste de los neumáticos, por 50, no, por 1. Daños mecánicos, no sé. Índice de consumo de combustible, da igual. Lo que buscaba es mismas condiciones. Modo mismas condiciones, sí. Seco, tarde, no, si lo que quiero es rivales aleatorio, monomarca. Nivel profesional, ahí, saco. Y vamos a ver cómo estamos realmente, ¿vale? Vamos a ver cómo estamos poniéndonos con la IA en nivel profesional, 5 vueltas en este circuito con las mismas condiciones. Salimos últimos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no salimos últimos. Vamos a ver. Vamos a poner el radar. Esto es el mismo de antes, ¿no? Igual ahí le hemos estrujado demasiado. Demasiado robótica, pero es una trazada muy correcta. También es una trazada fácil de intentar plantear una estrategia de ataque, ¿vale? Mosquitos todavía.
problema que tengo es que no me conozco bien el circuito. Por no decir que no me conozco nada, pero algunas curvas las hemos hecho. Pero este no es el mismo de antes. El no conocer un circuito hace que en las curvas no tengas tanta confianza. 2:40 de vuelta, madre mía. Y aquí van dos. Hemos salido más fuertes. Esa curva, en esa curva vamos mejor que ellos. Más este exterior. Yo no soy tan... No confío todavía. Se me tira. Me frena demasiado. Tengo que dejar caer el coche un poquito más. No sabía yo que este circuito era tan largo. No he fijado los kilómetros que era. Dos vueltas vamos a completar y vamos a estar ya acosando al primero. Salimos décimos. Tengo ganas de probar Sofi y tengo ganas de que implementen Sofi en todos los circuitos. Ahí la curva. Vamos a tener entonces dos vueltas más para intentar ser más rápidos, pero creo que va a estar complicado porque hemos ido bastante bien. No sé si hay alguna curva que tengo que aprender todavía. De hecho ahora, pues hombre, con el tráfico este que hemos tenido, vamos 2 segundos por debajo. No sé si podremos, a ver, 2-3 era. La verdad es que no estoy haciendo mucho caso al indicador este de las curvas, ¿eh? Voy notando lo que el coche me pide. Otra cosa es que luego vea...
que igual se puede, lo que tampoco estoy haciendo es tirar de más. Yo creo que se puede, mira, hemos mejorado medio segundo. Me fui. Si me quito y quedo en medio, os puedo enseñar un poquito las cosas bonitas que hay aquí, la meteorología, el tema de los tiempos. Luego el tema de eso, creo que es el control de tracción. Mierda, 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 por mirar las cosas que no debo. Es que también quiero aprender un poquito esas cosas. Coño, si está aquí todavía. No he confiado. Vale. Tenemos aquí el control de tracción, que lo puedo modificar también. No. Vale, creo que me he cargado lo de carrera limpia. Y luego aquí ya está el radar. O sea, lo único que puedo hacer es tocar un poco el control de tracción. Que nos podría venir bien. Podría venir bien para algunas curvas. A mí lo que una de las que me gusta es esta. Ya la primera vamos muy mal. La siguiente la tengo que tomar en serio. Hay bastante información en la pantalla. La que menos entiendo por ahora es el tema de abajo. Sé que una es para el tema de la lluvia. El otro es el combustible. Y luego el tema de los neumáticos. No sé si es por daño o por desgaste. Bueno, veo que hay un neumático que sí tiene algo de desgaste, pero claro, es que no creo que sea un desgaste excesivo. Vale, vuelta buena, a por ella. Vamos a ver si podemos bajar el tiempo. Pues ya de primeras, la primera referencia me la he comido enterita. Estaba mirando lo que no era. Vale, vale, hombre, por Dios. Estaba mirando donde no era. Vamos a ver si nos ponemos otra vez en la trazada y empezamos a hacer las cosas bien, porque de primeras la hemos liado parda. Yo creo que esa curva, metiendo el coche un poquito desequilibrado, luego se puede dejar en tercera y empezar a acelerar muy pronto. Creo que se podría hacer, ¿eh? ¿Podrían ser los neumáticos? Lo veo un poco precipitado. Mejorado una décima.
si mejoramos los dos sectores siguientes, sabemos que podemos mejorar muchísimo la vuelta. Muy abiertos. Está guapo. No me he fijado si en las primeras vueltas esa suciedad fuera de la trazada estaba. Pero se puede bajar mucho el tiempo que he hecho de vuelta rápida, ¿vale? Se puede mejorar muchísimo. Muchísimo. Porque hemos bajado casi un segundo en dos sectores. Y se puede bajar. Bajar mucho. Esa no ha sido la mejor vuelta que podíamos haber hecho, la verdad. Si nos hubiésemos cagado en la primera, vale la rueda de una estrella, que nos van a dar otros 2000. Vamos a ver un poquito la repe, que ha estado bien los adelantamientos al principio. Luego la hemos liado un poco con esas vueltas, intentando mejorar nuestro tiempo. La hemos liado un poquito. Aquí he intentado aguantar por fuera, pero me he ido muy abierto y he perdido por completo la posibilidad de adelantarlo. Ya sigue una de uy, aquí esto no va a ser tan fácil. Hemos metido ahí el coche al interior. No se ha aguantado bien el paralelo, lo hemos respetado lo justo. No, así, aquí sí ¿cómo decirlo? Le hemos ahogado un poquito. Mejor. Grandes virtudes del juego, obviamente el modo foto, quizás es uno de los juegos donde más espectacular resulta. Vamos a poner aquí andando y podemos sacar la foto a nuestro gusto. A ver, abajo, arriba, vale, preparar la cámara, a ver. Vamos a hacer esto. No entiendo la relación de aspecto, no entiendo por qué la pone en el. Bueno, a ver, para lo que quiero yo esta foto, con esta me vale, la verdad. Con esto me vale. Vamos a utilizar esto. Es muy básica, se pueden hacer mil virguerías, la verdad. Vale. Si ya tenemos la miniatura de lo que ha sido hoy, ahí espejo con espejo. Sí, mira. Mira, la compartimos. Ah, no. Esto es para compartirlo en. La añadimos a la biblioteca. Que sí. Vale. Bueno, esto da igual. Vale. Y salimos. Vale, salimos. La verdad es que hemos ganado pasta. Está muy bien. Que es que luego tendremos que comprar nuestros coches. En algún momento tendremos que empezar a comprar nuestros coches. Pero ahora lo que nos toca es ir a Goodgod. Vamos a ir a Goodgod. Vamos a ir a los eventos del café. Cambiamos el coche y hemos dicho que vamos a coger el Fiat 500. Vamos a intentar hacer esto con el Fiat 500. ¿Vale? Entramos. Ni ajustes de coche ni nada. No creo que nos dan el mini en caso de que consigamos la victoria.
Así que ahora vamos a ir con el topollillo este a tope. ¡Suena avión! Madre mía, ¿ya vamos a ganar con esto? Madre mía, el Messerschmitt. ¡Ay, que no corre! ¡Qué mono! Creo que hemos hecho una cagada. Como es coger un coche que no les coge ni en recta, o sea. Pero bueno, nos lo estamos pasando teta con este pedazo de coche. 17, nos están sacando. Bueno, vale que el de delante igual, el Valenzuela este tiene... Que es muy británico, Valenzuela, de toda la vida. Sí. Además yo creo que es el peor circuito para este coche. Si no tiene velocidad, tampoco hace falta frenar, ¿no? Vamos. El primero nos saca cada vez más. Porque, claro, el primero no tiene, no tiene quien le siga. ¡Qué vuelco! ¿En serio? ¿Si vas muerto o no? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué difícil de entender es esto? Tiene marchas eternas. Con la poca potencia que tiene. Es broma, ¿no? Ahí van las revoluciones que aparecen ahora de golpe. Ah, vale, veo el puntito del volante. ¿De cuánto giro? Ve, a ver, lo ideal de esto es conseguir hacerse la carrera con un coche que sea... ¡Coño! ¡A tope! Claro, es que la cuarta es la eco. Bueno, casi podemos dar por meritorio adelantar a uno con este coche. No, no, en absoluto. Bueno, he adelantado antes. Bueno, realmente no ha sido tanto un adelantamiento como un rejoin. Aquí, ahora mismo con este coche lo difícil es adelantar a alguien. Que no corre, es que no corre. Digo, bueno, vamos a ir con el Clio, que esto es una chetada, ¿no? Y ya, bueno, igual nos hemos pasado. Oye, ¿y alguna...? Ah, mira. Vale, nos automáticamente le ponen las luces, no podemos quitárselas. Era por si se podían encender y apagar las luces manualmente, por llevarlas encendidas, para saber quién soy. Nos hemos hecho una carrera con el tío Judith. Con él, le he puesto 5 vueltas en un circuito que era pesado, que no era tan largo. No es el mismo que hemos hecho cuando hemos hecho la prueba. No me he quedado con el nombre. Es que ni freno. Mira, la Zambabús igual es más lenta que nosotros también. ¿Pero cómo va a derrapar esto? No lo sé. Luego probamos con otro coche, ¿vale? Lo que no quiero es cogerme un coche que sea demasiado chetado como el Clio. Bueno, podemos utilizar el Clio, pero es que... me he pasado de lento. Es posible. Es posible. ¡Vamos a la Zambabús! ¡Vamos! ¡Vamos! Con una velocidad de DRS abierto. Como que lo iba a notar. Joder, esas curvas son...
Bueno, va a acabar la carrera ya. Hemos quedado sextos. A 16 del quinto. La leche. Vamos a tener que... Sí. A ver que sí, pero carrera limpia, limpísima. Limpísima. Es que no corría. Pues, que si no corre, ¿qué quieres que haga? Yo tenía ilusión por usar este coche. Vamos a volver a entrar, pero vamos a elegir coche, porque creo que si le doy a reintentar, me lo reintenta con el mismo. Quiero cambiar y poner otro coche. Tercero superior. Esto tiene 92 puntos de rendimiento. Quiero un coche que no tenga mucho rendimiento, pero es que todos los demás tienen bastante rendimiento. Creo que con cualquiera de los que tengo aquí me los voy a cepillar. Me los voy a cepillar. Solo se me ocurriría pillarme un Copen o algo así. A ver. Algo que tenga muy bajo. Algo que tenga muy bajo. No quiero tener un coche hiper mega chetado. Vamos a ver, coches de segunda mano, coches usados que tenemos por aquí, que ronde los ciento poco, ¿vale? Que no, que este no. 183, para tener una referencia, el 1200 tiene 183, que creo que es el coche más rápido. El Mini tiene 261, ¿vale? Tendría que rondar esas. Joder, 300. Adiós. El Copen. ¡O el Cappuccino! El Cappuccino. Hostia, también tiene 300, tío. El Cappuccino, como el de Initial D. Si quiere un coche que sea... Que sea, pues eso, 100, 200 y medio, ¿sabes? 250, una cosa así, sí, no huevos. 250, una cosa que sea... Vale, que tenemos que remontar, o sea... Pero 260, pues un coche 250 estaría muy bien. 301 el Cappuccino. 295 el Copen. Voy a coger el Cappuccino por homenaje a Initial D, creo yo, ¿eh? Bueno, este está más nuevo. Venga, va, vamos a coger este. Más información. El Copen es de los deportivos K, los K Cars japoneses más valorados gracias a su rendimiento y su gran artesanía. La verdad es que el coche está chulo. Pero tenéis que pensar que esto es una especie de descapotable tamaño mini. No como los coches de sin carnet, pero... El tamaño y todo eso viene a ser como los pequeñitos de toda la vida. El techo metálico se despliega y se abate electrónicamente con tan solo pulsar un botón, lógico. El motor de 4 cilindros se diferencia de otros coches Ki de su clase. El Copen es sinónimo de conducción suave y placentera. Tu corazón latirá al son del zumbido limpio que emite el motor en el circuito. La verdad, este coche, como coche de fin de semana, incluso un coche para ir al curro, porque son coches muy pequeños, ¿no? Tenemos ahí el Copen, un Ki, Car. Y voy a ir con el Capu. Bueno, ¿quieres usar este coche? Sí. Y vamos a ver el Cappuccino. Porque el Cappuccino es otro coche, otro Ki Car de Suzuki. Que este sale en Initial D como uno de los coches. Uno de los rivales. Uy. Ah, vale, esto es. La Fórmula 2. Uno de esos coches Ki Car que aparece en Initial D. Con un piloto y tal, y era un coche muy temible porque es un coche muy ligero, tracción trasera, motor delantero, muy equilibrado, muy pequeño, tres cilindros, un motor tricilíndrico, quizás 64 caballos de potencia, pero claro, 700 kilos, pues es eso, ¿no? También se maneja como Los Ángeles, lo que convierte un coche muy agradable de conducir. Estos coches son extremadamente divertidos. Mucha gente se cree que es más importante tener un Z4, una cosa así, que tenga mucha potencia en un coche ligero. Pero la verdad es que esos coches luego son muy críticos. Los Mazda MX-5, el Cappuccino, estos Ki Cars son coches muy de capricho. Vamos a ir con el Copen porque tiene menos índice de rendimiento que el otro. Y vamos a ir a la prueba de... Hemos dicho la de Goodwood. Vamos a ir a la copa esta y vamos a entrar con nuestro Copen. ¿Vale? Con el Copen en principio deberíamos de tener cierta ventaja, pero tampoco excesiva, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero? No tener demasiada diferencia de rendimiento.
Bueno, de primera, eso de no tener demasiada diferencia de rendimiento va a ser relativo, ¿eh? Ya el sonido es bastante evocador para ser un coche pequeñito, son cuatro cilindros, ¿no? Pero claro, va a tener mucha más potencia. Madre mía, todos de golpe. Buena, José Manuel. Luego creo que aquí hemos dicho que nos dan el Mini. Luego iremos con el Mini. Bueno. He comprado estos coches porque me parece que para monomarcas en Chukua puede ser la crema, ¿vale? Yo es que voy a hacer mucho de eso, ¿eh? Os lo advierto. Me lo voy a pasar teta haciendo carreras por mi cuenta porque el juego tiene lo que espero de Forza, ¿vale? Llevo muchos años, desde 2010, 2011, esperando un Forza de estas características. Bah. Hostia, es verdad, el Abarth este. Este no estaba en ningún lado. Bueno, se veía la sombra del helicóptero en el suelo. Vaya manera de distraerme. Una gozada. Se siente muy, pero muy bien. Ahí he tocado. Esa curva me cuesta hacerla, ¿eh? No veo bien el momento de meterle el coche ahí. Ahí tenemos nuestro Koppen. Casi un coche, la verdad, se manejaba demasiado bien. 1.53 la vuelta. Vuelta limpia, supongo. O sea, carrera limpia. Más 50 de premio económico. Es importante el no adelantar violentamente, señorita Judith, en este juego. Esa bonificación del 50% en dinero, en pequeñas cantidades, se tiene que notar mucho. Bien, tenemos ahora ya el Mini Cooper, ¿vale? Y frenar. No, yo lo digo más que nada por el tema de la bonificación del 50% del premio económico por hacer una carrera limpia. No sé dónde está el límite o qué es, ¿vale? Evitar los pianos. No, los pianos los puedes tocar. Si sabes, los puedes tocar. La verdad es que yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece que este juego... Ya, bueno, después de jugar muchas horas. Yo acabo de empezar. ¿Y cómo es que eres rica? Si hay muchos coches para comprar y muchos son caros. ¿Qué haces con dinero en este juego? No se puede tener dinero en este juego. No se debe. Hay que gastárselo en coches. Bien, vamos a ver al Koppen dándolo todo. La verdad es que el coche se maneja muy bien a
También es verdad. Aquí ha sido un hasta luego. Me encanta. La verdad es que siempre he dicho que el tema del Gran Turismo, ese efectismo que tiene para intentar ser lo más realista posible, hasta cierto punto diría que ha perdido ese grado de ultrarrealismo por algo mucho más eficiente y que se ve muy bien gracias a las nuevas tecnologías, al tema del ray tracing y demás. Han abandonado esa idea porque ya importa mucho más trabajar en las texturas del coche, los modelados del coche, y no tirar de... yo creo que han buscado un efecto que fuese lo más realista posible, pero también con naturalidad. El fotorrealismo, poniendo texturas de foto, por decirlo así, buscar ese fotorrealismo a base de texturas, pues ya cada vez tenía menos sentido, ¿no? Los antiguos, pues ese era eso, ¿no? Era prácticamente era coger una foto del coche y ponerla encima. Quizás noto estos coches como muy bailones. Quizás los noto muy bailones, pero bueno. Pero bueno, no está mal. No está mal. Vale, hemos obtenido ese vehículo. Nos falta Brands Hatch en el circuito Indy. Cambiamos el coche. Vamos acumulando poco a poco más coches y nos vamos al Mini Cooper. Tracción delantera. Tracción delantera, ¿no? No me dejas... Bien, tenemos lo mismo de siempre. Brands Hatch Indy, circuito que nos lo conocemos. Aunque no con estos coches y no en este juego. Vale. Vale. No me hagas eso, cabrón. Yo intentando ir por el exterior y me he encontrado con que el otro también ha decidido hacer lo mismo. Dos vueltas en el Indy, pues esto se acaba en casi ya. Hemos calado mucho en esa primera curva. Ya se nos han ido todos. Bueno, habrá que ver cómo trazan estas. Ellos, yo voy a ir muy valiente, aunque me va a pillar este cabrón en el medio. Valiente, pero... Uf. Iba a decir valiente, pero dentro, no del todo. A tope, no, me voy. Intento hacer ahí la de... Si tuerzo el coche, entra. No, no he entrado. La primera curva, la hemos cagado muchísimo. Este tipo de carreras en las que por huevo sales último y tienes un número de vueltas contadas para llegar al primer puesto, siempre me he quejado de este tipo de carreras, ¿vale? Que podemos personalizarlas.
y tal, pero bueno, la vuelta más rápida nuestra, vamos a tener que repetir, ¿eh? Es suficiente. Qué bonito la imagen. Qué bonita imagen. Qué bonita imagen. Con el mini ahí. Vale, ¿no nos dan carrera limpia? Qué cabrones. Si no hemos tocado nada. Ah, bueno, nos hemos salido. Y nos dan el escarabajo. Ya tenemos los tres. Estoy dándome un poco de prisa porque, si no recuerdo mal, para poder utilizar Sophie necesitamos estar en el nivel 6, mínimo, ¿no? ¿O nivel 6 era? Ya puedes acceder a la sección Club Deportivo de la tienda de modificaciones. Vale, estuvimos en el 4, ya nos hemos desbloqueado un poquito más. Salimos porque quiero... No puedo. Si no es primero, no me mola. La va a volver a hacer. ¡Uf! Se me ha movido muchísimo. Eso luego lo vemos repe. ¡Y el pobre! Bueno, eso ha quedado muy Hakim Schumacher. Pobrecillo el Fiat, macho. Pillado aquí. Qué mal me han pillado. Qué mal les he pillado yo en ese punto. No me jodas. Qué putada. Me han pillado muy mal ahí. Al final he perdido mucho la línea y he perdido la última frenada. He perdido la última frenada. No he podido atacarle la última frenada al mini. Vamos a ver, porque la librada que le he hecho al primero, en la primera curva, perdón, ha sido como que el coche se me ha ido para todos lados. O sea, se me movió una barbaridad. Luego la maniobra esa que hemos pillado al 500 de por medio. Quiero ver, porque he adelantado a la Sambabús de una forma un poco temeraria. No sé si ha habido contacto. Acelero a tope, digo, por el otro lado. ¡Uf! Se ha movido muchísimo el coche. Luego aquí me he tirado. Acelero pronto y me abro mucho. Y aquí la que le hemos hecho estos dos. Tacata. Además que iban bastante más rápido. Claro, si hubiera tenido ese exterior, hubiera podido meterme en la siguiente curva mejor. ¿No me dan premios? Ay, hombre, no dan nada. Solamente es por el orgullo. Esa que la van.
el exterior. Así no hemos tenido que frenar. Ya, bueno, ahora mismo me van a dar poco por todas. Vamos a ver si podemos lanzarnos. El problema es que el primero tiene mucha ventaja, mientras yo tengo que andar esquivando. Ya, me voy muy largo. Si antes no lo hemos conseguido, ahora menos. Sí. Nada, estamos otra vez exactamente igual que antes. Bueno, ahora estamos peor que antes. No, no estamos igual que antes. Porque hemos evitado esa primera curva en la que nos ha fastidiado. Pero... ¿cuál? ¿La última o...? Es que no sé cuánto delay tenéis. El Golf tiene más velocidad, ¿eh? La primera. La primera sin frenar se... Bueno, no es que no haya frenado, he reducido y he aguantado. Que es lo que quería, ¿no? El aguantar la primera curva. Carrera limpia, ahora sí. Precio económico. Ah, bueno, sí, dan 4.500, sí, dan poco. Para la gasolina. Vamos a un último intento, más que nada, porque no sé si esto luego quedará como... Bueno, tengo... estoy entre los tres primeros, he quedado segundo, pero no sé si queda registro de... No, tienes... Va con eco. ¿Cómo que con eco? No, no lo tengo puesto. En el principio estoy... Solamente veo aquí que hay una fuente de audio. Eco. No. Es, tengo que seguir dándole. Ah, vale. No, es que ya sabe, Judy ya sabe por qué lo digo, porque ahora mismo estoy, a través del PC, estoy escuchando el juego de la consola. Entonces tenía el miedo de que hubiese cierto retraso del sonido. No, el del streamer está, viene de serie. Ahí estamos. No. Necesito salir lo mejor posible. Cuantos más metros gane, mejor. O sea, no puedo permitirme casi ningún fallo. Adelanta violentamente, no, hombre, ¿no? Ahí está bien. Me da.
Lo he intentado esquivar, que conste, que no... Que si me he ido fuera es porque he quitado volante para poder esquivarlo, para poder arribar, porque si no me lo comía. Me fastidies. ¡Vamos! Es en vuelta de boxes. No hay delay en el sonido, vale, eso es bueno. No, igual el problema, el delay lo tengo yo, pero vamos. Vale, bueno, al final hemos conseguido el primer puesto. Un poco, pues ya digo, esta clase de desafíos de venga, va, se tiene que poder. Me encanta, me encanta. Ya digo, por un pelo, trofeo ganado, ¿qué es eso? ¡Ojo! Esto es lo que quiero, los solos. Esto, esto. Bueno, sería. Casi. Los solos, son lo más importante. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar ahí el esto. La repe, porque hemos ido con el cuchillo entre los dientes. Dentro, fuera. Me encanta la sensación de que se comportan visualmente, se comportan como los coches, o sea, como si fuesen de verdad. Y ya digo, para mí bailotean mucho, pero estos coches bailan mucho. O sea, estos coches tienen suspensiones bastante altas, bastante blanditas y sí que... Casi, casi puedes ir sacando rodilla. Hemos abierto y hemos hecho un lacito a medias, porque en el fondo el lacito... Luego al final le hemos adelantado por el exterior, así que el lacito se nos ha quedado en el casi. Hemos hecho un nudo. Y la verdad es que no hemos empezado la segunda vuelta, yo no sé si la hemos empezado bien. Mejor que otras veces sí, pero esta curva yo creo que se puede dar mejor. Me ha dejado correr demasiado. Y ahí se me ha abierto la trayectoria, se puede ver bien. Se puede echar para... no. Pim, 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 pim. Vale. Y aquí eso, pues me lo iba a comer y he dicho, pues fuera. Porque si no me hubiera chocado con él, hubiera sido peor, creo yo. Y aquí viendo su trayectoria, pues he dicho, voy a intentar mantenerme en el exterior. Ahí. Exterior, que luego es el interior. Y me he metido un poco max, pero bien. Un poco max, sí. Me ha quedado un poco max, lo que pasa es que la IA... me ha respetado, ¿vale? Bueno. A mí me está pareciendo una maravilla, la verdad. Ya tenemos aquí otro café. Vamos al... Y más circuitos para correr carreras. ¿Vale? Vamos al garaje. Porque nos han dado algo, aparte de regalos. Bueno, vale, estas cosas que, como hemos dicho antes, esto en el Forza está, pero en el Forza te dan la hostia, aquí no te dan nada, me van a dar otra vez la calderilla, lo estoy viendo, taca, calderilla. Las tres primeras, las tres calderilla, son unos cabrones. Así como en el otro lado casi, casi te quejabas porque te daban ropa, porque ya tenías todos los coches, aquí no te dan un coche ni a patada. Vale, tenemos el Mini. Tenemos el escarabajo. Y en el otro era... Tenemos el Clio. Tenemos el Fiat 600. Bueno, esto para José Manuel, espérate. Esto se lo dedico a José Manuel. Vale.
Vamos a dejar aquí a José Manuel que diga, oh, pero gris plata. Bueno, a ver, me lo han dado de ese color, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que esta clase de cosas molan muchísimo. Y aquí quizás debería de ponerle ray tracing. La sombra no se ve tan natural como debería, quizás, ¿eh? Tu Clio mola más. Tu Clio mola más porque es el tuyo. Este igual mola más porque es el RS200, pero... Es el Sport, sí. Es que ese es el tema. A mí la verdad es que este coche me tiene un punto, de macarra, poligonero, pero es que luego el coche, ya digo, he hecho en falta que Renault se plantee hacer un Clio tres puertas, porque el cinco puertas me sigue dando la sensación de que es demasiado alargado. O sea, es muy buen utilitario, quizás de los utilitarios, de las, digamos, de la gama de utilitarios que optaría, el Renault Clio quizás, ese y el 208, el Corsa quizás, pero los veo muy apepinados como consecuencia de las cinco puertas, tío. Sí, pero los están dejando de hacer. La verdad es que telita, telita lo bien que se ve. Y lo tengo puesto en modo rendimiento, por si alguien pregunta. Está en modo 60 hercios, 60 frames. Pues José Manuel, te has ido hasta el otro lado del charco, Está curiosa esta... A ver, esto para hacer lo que estamos haciendo ahora. Esto lo pongo ahí charlando y ponemos esto de fondo y podemos hablar todo lo que queramos de coches y demás, ¿vale? O sea, es bastante bonito, bastante curioso. Luce muy bien. Uy, ¿por qué no me...? ¿Por qué no me ha...? Sí, ya está hecho, ¿no? ¿O tenemos más coches y no me he enterado? ¡Ah, claro! Claro, sí, los que he comprado. Tenemos el Copen, un K-Car, y tenemos también el Suzuki... Uy, estaba arriba, ¿no? Aquí. El Suzuki Cappuccino, que también me parece un cochazo, la verdad, como... En dos meses terminas, a mí hasta octubre me queda, pero... Pero luego tendré que pagar el resto. Vale, en un principio vamos al café. Nos han dado algo para mejorar los coches, pero no sé dónde está. Ahí está, qué bonito. Qué imagen, me quito de medio, que la estropeo. Bonita foto. Ahora ya no, ahora ya puedo estar aquí porque no molesto. Pero felicidades, ya tienes los tres coches. Con esto completas la colección de coches compactos clásicos europeos. Cuando hayas recogido las recompensas te contaré algunas historias sobre ellos. Otra vez una de estas. Nos dan el High Speed Ring de Japón. El High Speed Ring, creo... que es... ¿No es Twin Ring? No, no voy a decir nada. Tienda de modificaciones, ¿vale? Luca, dime, cuéntame, majo. Vamos allá. Colección de compactos clásicos europeos, pues del mismo modo que pasó en Japón. A ver. Estos son algunos de los coches más famosos. Una colección maravillosa de verdad. La verdad es que son tres coches icónicos, ya te lo digo. Los primeros coches motorizados del mundo se produjeron a finales del siglo XIX. Pero la producción en masa no sería la norma hasta el siglo XX, ya sabéis, Henry Ford. Este cambio representó que los coches se produjeran para todos, no solo para unos pocos elegidos. En aquel momento se fabricaban y vendían muchos coches pequeños y sencillos a un precio asequible para las masas. Y de hecho estos tres son el ejemplo, Eso fue posible gracias a los grandes ingenieros y diseñadores responsables de iconos como el Mini de Reino Unido, el Fiat 500 de Italia y el Volkswagen Beetle de Alemania. Estos coches dejaron huella en la historia del automóvil. De hecho, es que fueron los tres primeros coches dirigidos realmente al pueblo. O sea, realmente los tres países se embarcaron en un proyecto, digamos, entre público-privado para conseguir hacer un coche que fuese muy, muy barato y que llegase a todo el mundo. En el caso de Fiat, tardaron años. La idea fue de Mussolini, en el caso del Beetle, la idea fue del señor Hitler. Y en ambos casos utilizaron pues todos los medios nacionales a su disposición para intentar hacer llegar un coche barato al pueblo. El caso del Mini no lo conozco tanto. Campeonato día de tandas en el High Speed Ring. Vale, vamos a mi colección. A ver si, igual, si hacemos así, nos cuenta algo más. No. Nos va a contar lo mismo, ¿no?
Y nos cuenta lo mismo. Nos cuenta lo mismo, si no nos va a decir nada nuevo. Te puedes callar, Luca. Bien, lo que veníamos diciendo, de hecho vamos a pasar a la otra escena, porque vamos a concluir ya este capitulito, este capítulo de Gran Turismo, esta llegada de Gran Turismo al canal de Pasajón en Twitch y también a YouTube, obviamente, porque en YouTube lo tenéis desde esta mañana y tenéis el primer capítulo con la intro y la primera prueba de café. La cuestión es que lo que estábamos comentando, el tema del escarabajo y todos estos coches, tienda de modificaciones ya está disponible. Hostia, esto no lo hemos mirado. La tienda de modificaciones está aquí abajo, ¿vale? Pues aquí podemos hacer un montonazo de cosas. Bueno, vale. Volvemos un poquito a la otra escena. Yo creo que, efectivamente, me han hablado mucho de ti. Espero que cosas buenas. Soy Rupert, el dueño de la tienda de modificaciones. Vendo todo tipo de piezas Touring para mejorar el rendimiento de los coches. Las tengo divididas en 5 categorías, desde deportivo hasta extremo. Fíjate en las pestañas de arriba. Las de arriba, arriba. Vale. Si acabas de empezar tu andadura, lo lógico es que utilices piezas deportivas. También dispongo de elementos para coleccionistas, piezas de Touring sofisticadas a la altura. Vale. Veo que has mejorado tu nivel de coleccionista. Ahora puedo venderte piezas Club Deportivo. Tengo limitadores de potencia y lastres para reducir los PR. Ojo, esto también es interesante. Eso no se ve mucho. Son muy útiles, sí, la verdad. Porque si tienes un coche que se pasa por un kill, o sea, pues se pasa por un punto de rendimiento de un grupo, pues siempre le puedes meter un poquito de lastre y que entre en ese grupo. Sistema de información. Club deportivo. Reducción de pesos. Lastres. Lo lógico es intentar no hacerlo, ¿no? No requerir de un lastre, pero y ya digo que en muchas ocasiones, pues igual este coche se nos pasa por esos 25 de puntos y dices, le pones un lastre y lo metes en el 469. El coche va a correr un poquito menos, pero no se va a notar mucho. ¿Vale? Por ahora aquí nos dice, lo interesante es que nos pone, vale, de cojones, un momento. Excelente, excelente y excelente. Lo estamos cuidando muy bien, ¿vale? Hemos llevado el coche en garantía al concesionario y le están haciendo las revisiones periódicamente y de forma correcta, de manera que está tachachipiruli. Vamos a ver el premio que nos van a dar otra vez Calderilla. ¡Oh, mira! Dame el coche amarillo. Sí, solo te pido eso. No, Calderilla. En serio, 4 de 4. Vale, 4 de 4. Luego tenemos las piezas de tuning. Las piezas de tuning para las que reciba como regalos, ¿vale? No tengo piezas, ¿vale? Luego, ajustes del coche. No se podía. Hoja de ajustes, editar la hoja de ajustes. Buah, aquí hay mucho anti-lag. Ojo, Y luego se puede editar, ¿no? O sea. Oh. Ostras, esta es buena, Muy complejo. Hay que reconocer que este menú me parece muy, muy, muy complejo. Para alguien que se mete por primera vez y dices, me cago en la leche, ¿nitroso para qué? Me parece muy lioso, ¿no? Leer descripción. Muy bien explicado. El ángulo de los neumáticos de coche se observan desde arriba. Mover el indicador a la derecha para establecer un ángulo de convergencia interior negativo para que las ruedas delanteras de normal estén convergiendo. La línea que las atraviesa, una línea, digamos, que atraviesa el neumático de recto a través de su plano central en línea recta, digámoslo así, pueden converger o divergir. O sea, se pueden ir para afuera o pueden ir para adentro. Entonces esto actúa sobre la estabilidad del coche. También influye mucho a la hora de dirigir. Cuando el coche, digamos, si es de tracción trasera, siempre se pone el ejemplo de que si es de tracción trasera, empuja desde atrás y las ruedas delanteras se abren. Entonces se suele poner un índice de convergencia un poquito hacia adentro. O sea, esta convergencia se suele poner un poquito negativa, porque cuando el coche empuja, las ruedas se ponen rectas y entonces al avance van en el sitio. Si no, pues van un poquito para afuera o para adentro. Puedes hacer que el coche sea más estable, pero también el tema de desgastes y las curvas y todo el manejo. Ángulo de caída, los ángulos de caída,
importantes en las curvas, el apoyo, el coche se desplaza hacia un lado y lo que interesa es que en plena curva, en las curvas rápidas sobre todo, el neumático esté apoyado en su en la máxima, en lo que es la banda de rodadura, que está apoyada al máximo durante una curva, ¿vale? Frecuencia natural, estos ya son los muelles, esto ya es un poquito más complejo, la expansión, que el muelle se comprime y luego la fuerza que hace para empujar hacia abajo para que vuelva el neumático al suelo, que tiene que ser, y lo mismo con la compresión, que es cuánta resistencia ejerce a la compresión, la barra estabilizadora, para que el coche bandee o no bandee, y ajuste a la carrocería, ajusta a la altura del coche. Vale, esto es el tema de la altura del coche, cuanto más bajo, en un principio tiene un menor, digamos, un menor efecto en la... ¿Cómo decirlo? En la aerodinámica, en cierto modo, también bajas el peso, el centro de gravedad, etcétera, 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 ¿vale? Son, ya digo, son muchos aspectos que habrá que ir tocando a ver si realmente se nota. Pero lo que no entiendo muy bien es dónde está, no se pueden modificar estéticamente los coches, creo. No se pueden poner faldones, esas cosas que... o por lo menos no lo veo. Igual son piezas de tuning y... Quizás en la tienda de tuning, a ver si existe. La tienda de tuning es como muy... Ala, toma. Genérico, ¿no? No hay nada específico. Dices, entro con el Clio y dime algo... Oye, ¿las pinturas? Eso, vale, igual eso lo vemos más adelante. De tienda de modificaciones, esto es a nivel de rendimiento. Vale. Pues bueno, pues vamos a concluir, como hemos dicho... Y vamos a ver qué coche ponemos para despedirnos. Cambiamos el coche y ponemos el... Venga, vamos a poner el Mini. Y así terminamos el capítulo de hoy. Este capítulo dedicado a Gran Turismo 7. La primera vez que jugamos a PlayStation aquí en Twitch. La primera vez que traemos un juego de PlayStation 5 al Twitch. Y ha sido Gran Turismo. Próximamente llegarán más. Ya sabéis que cuando acabemos Atomic Heart nos pondremos, lo más probable... con el Calvo Furioso. Tenéis la serie del 1 de la edición de 2018 de God of War en el canal de YouTube, que lo estuve jugando en PC y lo tenéis enterito en YouTube, y vendremos a ofreceros God of War Ragnarok aquí en el canal de Twitch, y también obviamente luego irá a Twitter. Hachazos a machete. Y de esa manera también muchas otras series que van a partir de esta adquisición, posiblemente tengamos que actualizar ese hilo que tenéis en Twitter, en el perfil. Fijado arriba tenéis las series que tenemos planteadas para 2023. Tenemos ya unas cuantas, quedan muchas por esto, por hacer. Y en principio ese plan lo tendría que mantener. Si bien estamos metiendo algunas series que nos encontramos, pues Hi-Fi Rush o el caso de Atomic Heart, que han entrado un poquito a bote pronto. Pero esperemos, confiemos en que podamos hacerlas debidamente. Luego... habrá que ver a las 7 si continuamos con Atomic Heart. Hemos hecho este inciso para hacer esto, y precisamente lo hemos hecho a estas horas para poder hacer mantener luego esa serie narrativa, ese capítulo narrativo de Atomic Heart, que estamos destinando todos los días de entre semana, de lunes a viernes, a las 7 de la tarde. Tenemos que seguir avanzando en esa serie, porque ya digo, es nuestra serie narrativa del momento, y quiero terminarla para dar pie a God of War Ragnarok, que ya sabéis que está ahí. Lo tengo ahí y no lo estoy jugando, ¿vale? Os podéis imaginar el... No voy a decir el trauma, pero sí el puntito que tiene eso a la hora de decir, hostias, tienes el God of War Ragnarok para jugar y no lo juegas. Es que estoy comprometido con vosotros para traerlo a través de Twitch. Si decido traerlo en Twitch, todavía no puedo jugarlo porque tenemos que acabar a Atomic Heart primero. Si os interesa, si nos interesa... Decídmelo en los comentarios de YouTube, ¿vale? O sea, no sigas con esto. Que venga el Kratos al canal. Bueno, pues eso lo veremos más adelante. Ahora nos toca despedirnos o decir hasta luego. Portaos bien. Agur. What happened to us? What happened to me? What happened inside?